Today, we celebrate a different type of feast. And of course, this is a feast in a church. This is a feast which incurs in a house that is a holy place before an altar. And it is a moment of great grace to these two very special friends of ours. Porque para Nayeli lo más importante es la familia. La quiero tanto. La verdad es que tuve la gran fortuna que me tocara a alguien tan espléndida como tú en mi vida. Eres una belleza de persona. Eres tierna, dulce, leal y sobre todo una mujer de mucho valor. Has podido sobrepasar cualquier obstáculo que se te ha presentado porque Dios te ha hecho fuerte. Admiro tanto cómo haces todo con una elegancia a pesar de ser mamá de dos. Siempre has sido una persona sumamente talentosa con un corazón gigante. And my prayer for both of you. Jesus, in the scriptures, talks about a house built on rock and not on sand. Well, my prayer is that your house will be on the most solid foundations, always, so that years from now, we can all look at you and see how they love each other and how they care for their children, which I know you love. Yo creo, pues como dije, ya saben todos quién es mi hermano para mí. La conexión que hemos tenido desde que éramos unos bebés. Desde que tengo uso de razón, aunque mi hermano es menor que yo, él me ha dado una paz al estar con él. Cualquier problema se hace pequeño cuando yo estoy a su lado. Voy a ser honesto, de primero que Nayeli llegó a su vida, sentí que me quitaron una parte de mí, como si me hubieran arrebatado nunca he tenido hijos, pero como si me hubieran arrebatado un pedacito de mí, porque yo siempre crecí con él desde niños. Pero mientras pasó el tiempo, me fui dando cuenta que tú lo complementas, Nayeli. Y yo sé que él hizo este paso porque te ama. Nayeli, receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Isaac, receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. De corazón les digo, yo sé lo mucho que se aman. He estado ahí desde el primer día que se conocieron. Entonces, Nayeli, te lo encargo mucho. Carnal, cuídala. Tú sabes cuánto te amo. Y pues, a echarle ganas, desde niño y hasta que mi último respiro voy a estar ahí para darte la mano. Te amo, que Dios los bendiga. Valórala, respétala y no dejes de ser detallista y sobre todo comprensivo.
siempre luchen por la familia y el hogar que han construido juntos. Estamos todos aquí deseándoles lo mejor que puede ofrecer esta vida. Cuando se enamora uno, no sucede en un solo momento. Es una combinación de todo lo que han pasado juntos. Cada vez que le tuviste confianza y no te defraudó, cada vez que te hizo sentir segura y sin miedo a ser imperfecta. Esta es una nueva etapa para su historia de amor y con cada etapa vienen cosas nuevas. Son una hermosura de pareja y los quiero tanto. Que sean muy, muy felices.